Se llenan de entusiastas las calles a orilla del mar. El ambiente es de fiesta. Desfilan 142 atletas de 26 países, acompañados de cientos de habitantes de la localidad de Jaco, en el Pacífico Central costarricense. Comienza el Mundial de Surf 2016, siendo la primera competencia después de que el Comité Olímpico Internacional votó por incluir el surfing en Tokio 2020. Entre tanto, brindará un escaparate de potenciales surfistas olímpicos. Muy divertido, la verdad, el desfile, muy bonito, ver todos los equipos aquí participando en ese gran evento, bastante sol, pero aquí disfrutando bastante. Para este domingo se espera el inicio de las competencias de este mundial con el abierto masculino. Cada ronda es de 20 minutos con 4 participantes. Los dos primeros avanzan a la segunda etapa, mientras los dos restantes van al repechaje. Increíble, el evento súper bien organizado, todos los toldos, todas las partes de hidratación, la policía ha hecho un papel excelente, ha habido basureros por todo lado, no hay nada de basura en la playa, ha estado súper bien. Costa Rica defenderá el título mundial de ISA, obtenido el año anterior en Nicaragua. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.